Saludos, mis amigos. Andrew Álvarez acá desde Ponce. Estábamos viendo hace un momentito el yate de Gran Blue de Abramovich, el ruso amigo de Putin. Y algunos dicen que socio también, que sigue aquí detenido en los muelles de Ponce. Ese yate muchas veces pues visitó el muelle de San Juan, pero por la situación de Ucrania usted sabe que está allí. Así que Abramovich, uno de sus 4 o 5 grandes yates, el más pequeño de ellos, pues sigue aquí en Ponce. Bueno, aquí estoy enseñándole, mis amigos, antes de ir en pantalla, esta placa, que como les dice, es en conmemoración de nuestro 20 aniversario. Colocamos en este lugar una cápsula del tiempo con recuerdos, como símbolo de una trayectoria de éxito. El 12 de septiembre de 2032 será extraída para reencontrarnos con nuestros sueños ya cumplidos. Plaza del Carga. Bueno, usted me dice, bueno, ¿y por qué tenemos eso ahí? Bueno, esto es una cápsula del tiempo. Precisamente es una cápsula del tiempo. Y se las traigo de esta manera porque no es la única que hay en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hay muchísimas de estas cápsulas del tiempo. Una que próximamente va a ser extraída y abierta al público, esa cápsula del tiempo, está allá en La Princesa, en el Paseo La Princesa, frente a lo que era la antigua cárcel de La Princesa, pues precisamente allí. En ese paseo, pues, va a estar próximamente, próximos tiempos, se va a abrir precisamente esa cápsula del tiempo. Recuerde que allí la cárcel La Princesa llevaban a los criminales aquí en Puerto Rico y también a los presos políticos, como el caso de Pedro Albizus Campos, que allí lo tuvieron, allí lo torturaron y allí pues terminó una etapa de la historia de Puerto Rico y comenzó otra, ¿no? Dentro de todos estos experimentos que algunos creen que han sido meramente teorías de conspiración, pero que son mucho más que eso, mucho más que eso. Así que vamos a seguir siempre atentos a todo esto. Hay otras cápsulas de tiempo en Bayamón, hay otra cápsula del tiempo también, cerca del pueblo, del centro del pueblo. O sea, hay varias acá. Y recuerden, una cápsula del tiempo es que usted entierra algo por más o menos 50 años. 50 años después, usted se entierra dibujos, mensajes. Bueno, como aquella película de Nicolas Cage, creo que se llamaba Sign, o algo así era, o Señales. Que era algo que tenía que ver con el sol, ¿no? Y había habido una premonición 50 años antes, una niña contactada. Bueno, esa película debe estar por ahí. Yo la vi, creo que hace antes, más de 15, 16 años, mucho tiempo atrás, casi no la recuerdo bien. Pero bueno, ahí están las cápsulas del tiempo. Tiene esta aquí, en Plaza del Caribe, en Ponce, como le dije, fácil de ver. Y tiene la próxima, que debe estar los próximos añitos, ya mismito, deben estar sacándola afuera para ver lo que se dejó hace 50 años atrás del Puerto Rico de aquel entonces. ¿Qué cosas? Pues tal vez si se hizo alguna predicción o proyección sobre el futuro de la isla, si hay algo ahí, o meramente poder apreciar cómo estaba Puerto Rico en aquel momento, vis a vis cómo vemos al Puerto Rico de la actualidad, cuando eso salga obviamente a la luz pública. Al principio ustedes vieron que creo que puse el dedo frente a la cámara, pero bueno, es que había alguien que, estando yo pegado a esto aquí, increíble pero cierto, ahí es donde está esto, la placa, pues quiso pasar entre yo y la placa en vez de usar el resto de la acera. Esos son el tipo de cosas que aquí en Puerto Rico pasa, que uno se pregunta, caramba, la gente realmente tiene lógica, tiene sentido común, y se traspola a muchas situaciones diarias del país, las situaciones que vivimos todos aquí en la isla de Puerto Rico, y que yo creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre nuestra realidad actual, obviamente, la historia de nuestro país, las situaciones que hemos vivido, las luchas que se han dado en la isla de Puerto Rico, no solamente luchas ideológicas y políticas, porque la gente solamente cree en luchas ideológicas y políticas porque es lo que la prensa expone o es lo que llama la atención, ¿no? Y si lleva a la violencia en alguna medida, pues aún más, ¿no? Aquí hay muchas luchas civiles también sin violencia. Aquí hay muchas luchas sociales, lógicamente socioeconómicas, tratar de mejorar calidad de vida, tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores en la isla de Puerto Rico. No meramente la política todos los días, de dimes y diretes, insultar a fulano, qué sé yo, mentarle la madre al otro. Digo, eso no resuelve nada, ¿o sí? Claro que no. Para eso está esto, en las capacidades de la persona, la madurez que usted tenga emocional, la madurez intelectual y política para entonces tomar decisiones y resolver y llevar un mensaje efectivo al pueblo, a la gente común. Esto no es para élite, una élite escogida de gente iluminada que sabe más que los demás y hay que seguir a esto por donde quiera que vaya y se mete en un roto usted también y la barranca se lo llevó. No, esto es para que cada cual y cada uno de los puertorriqueños
pues empecemos a tomar conciencia de qué es lo que hace falta en este país, qué cambio tenemos que hacer en lo personal, usted, yo y en el colectivo del país. Hay tantísimas cosas que hay que hacer en un Puerto Rico que necesita cambios reales, que necesita definitivamente nuevos líderes. Hace falta nuevos líderes aquí. Habemos muchos nosotros, ¿verdad? Los baby boomers, que hemos dejado un desastre a esta isla. Habemos otros que hemos luchado toda la vida por la educación, por el trabajo, por darle oportunidad a muchos otros, por abrir la conciencia y despertar de tantos más. Pero hay otros que meramente se han dedicado a hacer riqueza o a engañar al pueblo o mantener en la pobreza en que se vive aquí en la isla de Puerto Rico. Porque recuerde, y recuerde bien, los políticos engendran pobreza, viven de la pobreza, viven de la promesa que le hacen a usted, viven del agradecimiento a la gente que cree que el político le hace un gran favor o lo ayuda cuando es el deber de ese empleado por el cual usted votó, si no votó también, pero como quiera, se deben al pueblo. No vienen aquí obviamente a servirse, sino a servir. Y eso se les olvidó a muchos, ¿no? Esa forma de pensar se les fue. O sea, la estructura conceptual se les disipó en algún momento. Así que ahí tenemos una cápsula del tiempo. Los que no hayan visto, no, el principio de la transmisión, van al video cuando queden en la página. Van a ver la cápsula del tiempo que hay aquí en Plaza del Caribe en Ponce, la que hay frente a la Princesa también. Y hay otras más. Más adelante vamos tal vez a tratar de documentar algunas más de las que hay aquí en Puerto Rico. No solamente como una curiosidad, sino que eso es en cierta medida, recuerde bien, en cierta medida es un archivo histórico. Y si hay ahí datos o información de personas particulares, pues obviamente eso es microhistoria. Y la microhistoria compone obviamente el resto, ¿no? El proceso mismo, la distribución de hechos, sucesos y eventos durante diferentes periodos de la vida. O sea, nosotros, los mortales, los simples, usted y yo, tenemos nuestra microhistoria. Aportamos de alguna forma o manera a la estructura general, ¿no? A la macrohistoria de este país. Y lógicamente, pues somos los componentes importantes de la sociedad, el individuo, la familia, el pueblo. Así que todas esas cosas son importantes que las entendamos para que podamos comprender qué es lo que está, ¿no?, a nuestro alcance y qué cosas no están a nuestro alcance. Así que vamos a darle cabeza a todo eso. Vamos a pensar y vamos a accionar también. Es decir, no solamente ser idealistas, sino ser hacedores. Hay que crear esa alquimia, ¿no?, esa transformación, ese cambio de gente activa en este país, que no tiene que ser borrego siguiendo siempre como el ganado, o uno siguiendo a los pastores, o otro, y cuando digo pastores, es aquel que se cree que tiene rebaño, puede ser rebaño tanto religioso como político, o el que sea. Usted debe ser un libre pensador, debe tener obviamente un proceso de autorrealización que le ayude a tomar conciencia de por qué y para qué estamos aquí. Y esto aparte de religión, metafísica, filosofía o lo que sea. Simple y llanamente es una forma, una manera, es un estado mental de existencia, que es lo que somos acá, nosotros los individuos, acá en el diario vivir. Y también aprovecho el momentito que tengo con ustedes aquí, luego de haber visto un poquitito, ¿no?, sobre la cápsula aquella del tiempo que está allá en el piso aquí, en el área de Ponce. Próximamente comenzamos los conversatorios, no la conferencia grande Top Secret, esa va para la Florida, tengo entendido, algunas ciudades en el estado de Florida y aparentemente podría extenderse a otros estados de la nación estadounidense allá a nivel continental, y creo que aquí en Puerto Rico pues también habrá dos presentaciones en dos lugares que serán importantes en algún momento, ¿no?, para que esta información pueda, ¿cómo se dice?, transmitirse, ¿no?, llevarlas a ustedes y ustedes puedan saber lo que se supone usted no deba saber. Por otro lado, pues también comenzamos, como estaba diciendo hace un momento, los conversatorios. Vamos a estar en Lajas. Sí, señor. Black Code, Código Negro, la parte 1. La vamos a presentar en Lajas. Muchísima gente nos escribe, nos llaman, nos piden, vengan para acá, vengan para acá. Acá no hay nada realmente sobre este asunto que realmente dilucide y discute y analice realmente cuáles son los eventos. Pues bueno, ya estamos algo trabajando para Lajas. Estamos también con otro asunto más. La parte 1 de Black Code allá en el área de Laja, la parte 2 de Black Code, la segunda parte en Isabela, regresamos allá y luego estaremos en San Juan, en Café Sí o Sí en San Juan con la parte 2 de Black Code. Esto en su fecha, en su momento, la producción lo va a publicar en nuestra página Andrew Albert Charlon, página oficial, y a los amigos de YouTube, ya usted sabe, Andrew Albert Charlon en YouTube, allá te suscribe, le da la campanita. Muchos eventos interesantes. Hoy no vamos a estar en el programa regular por la noche, hoy estoy acá en Ponce, me voy a quedar acá a compartir con algunos familiares también y amigos. Luego de estar trabajando, acá estuvimos en el área sur haciendo un trabajo de asesoría, pues ahora vamos a ratito, ¿verdad?, de descanso, de por lo menos de compartir, bueno, con gente que uno quiera acá
en la ciudad de Ponce. Pero aparte de todo eso, obviamente hay unos temas de impacto a nivel internacional. Ya se activó nuevamente el conflicto ucraniano. Y cuando digo se activó, es que no se haya acabado nunca. Obviamente siempre ha estado la guerra allí, la ocupación rusa y la resistencia y el ejército ucraniano. Sino que más allá de eso, y esto es importante que lo entendamos, ahora ha comenzado una serie de operaciones más grandes, o sea, unas ofensivas más intensas. Hemos visto ahora las tropas ucranianas avanzando, y hemos visto también a los rusos reaccionando a estos avances, así que se está intensificando el intercambio de fuego, la lucha, los combates, no únicamente ya prácticamente cuerpo a cuerpo, sino ahora se añade, ¿no?, la tecnología de misiles, artillería pesada y todo lo demás que han adquirido los ucranianos de Occidente, de parte de Estados Unidos y la OTAN, y luego, la preparación que Rusia pueda tener a todo esto. Sigue surgiendo mucha desinformación, inclusive estuvo señalando que el jefe de Wagner había estado dando información supuesta y alegadamente a los ucranianos, información de inteligencia para ubicación de las bases o de las fuerzas rusas que estaban allí ubicadas, y la realidad es que eso es un fake news. Eso es parte de la información o la desinformación que se libera precisamente de un conflicto de esta naturaleza, donde usted tiene que estar creando caos. Caos en la cabeza, ¿no? Caos en las líneas, para que obviamente pues hayan divisiones dentro de las fuerzas, obviamente, tanto de los paramilitares de Wagner como el ejército y la infantería rusa. Así que la situación obviamente es parte de la guerra psicológica que usted hace para crear división, para poder crear obviamente gente que vaya a disentir dentro de las líneas y las cosas pues ya no puedan ser controladas. Se sabe que hay problemas de comunicación entre las fuerzas militares rusas, por ende es difícil coordinar muchas de sus defensas o inclusive poder responder a una contraofensiva ucraniana. Y esto es parte también de la guerra que se está peleando a nivel electrónico, donde se crea, ¿no?, diferentes digamos escenarios, y donde el sabotaje funciona por todas partes aquí. Todos están usando, obviamente, la guerra electrónica, todos están utilizando, obviamente, los blancos que pueden haber digitales o los blancos dentro de lo que se llama aquí la guerra cibernética. Todo eso está parte, ¿no?, de esta guerra híbrida, de esta guerra proxy, de todo lo que puede estar incluido en todas estas cosas. Así que, les digo, piensen bien todo esto que está pasando en el mundo. Cuando Ucrania realmente va a hacer su avance grande, puede ser próximamente, la próxima semana, el próximo día, yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe. Eso es información, obviamente, confidencial, clasificada de ellos allá, y los rusos deben estar buscando la manera o forma de poder saber cuándo y cómo va a ocurrir esto para poder tener, ¿no?, las prevenciones necesarias. Por otro lado, hay un reporte impactante de las Naciones Unidas que se ha publicado, ¿no?, y también de otras de las organizaciones no gubernamentales que están desde... por ejemplo, Amnistía Internacional y otros más que han estado, ¿no?, informando sobre las ejecuciones que se están dando en el mundo, es decir, las ejecuciones de los estados, de los países, es decir, desde decapitación, como se hace en el Oriente Medio, se decapita a la gente, obviamente, desde la horca, que se usa también en el Oriente Medio, se usa muchísimo allá en Irán, al igual que la decapitación, al igual que en Arabia Saudita, fusilamiento, que se utiliza en toda Asia y en toda África, y lógicamente el envenenamiento, que son las inyecciones letales que se utilizan en los Estados Unidos para ejecución de los reos. Todo eso está en revisión porque ha subido prácticamente un 50% las ejecuciones desde el pasado año hasta la actualidad. Y en Ucrania, obviamente, están los muertos por bombardeo y por combate. Sino que cuando uno revisa lo que está pasando ahora mismo en Irán, luego de las revueltas, no revueltas, pero sí las protestas, porque hubo una revuelta que el Estado pues pudo acallar y se acusó mucha gente, se han ejecutado cientos de personas que estuvieron de alguna forma o manera relacionados con las protestas que se dieron en Irán, pues la situación de aquella joven kurda que fue alegadamente muerta en un cuartel, ¿no?, de la policía moral allá dentro de Irán, que no es otra cosa que una policía religiosa. Así que hay muchas cosas sucediendo. Hay otros asesinatos que son obviamente ejecuciones sumarias que llevan a cabo gobiernos. Usted no sabe cuánta gente matan en China. Se supone que hay miles de personas ejecutadas en China y China guarda esto como secreto mayor. Lo sabía, ¿verdad? Como secreto mayor. De la misma manera pasa en Corea del Norte, que usted no sabe cuándo matan a alguien, cuándo se muere alguien de un catarro, cuándo alguien resbaló en seco. Simplemente también, de la misma manera que Vietnam también lo hace de esa manera, donde mantienen esta información clasificada y ellos ejecutan a quien crean que pueda ser enemigo del Estado o persona peligrosa para la estabilidad de su sistema y su gobierno, despierta durmiente. Y hay mucho más, ¿no?
Y por no hablar, obviamente, aquí no se trata de las ejecuciones de la mafia, ni de los carteles de droga, ni de los criminales en la calle. Son las ejecuciones del Estado, de los gobiernos, la represión contra sus ciudadanos, cuando los asesinan, como ha sucedido en Puerto Rico en su historia. Usted no tiene que ser ni independentista, ni socialista, ni comunista, ni nacionalista, ni la madre, lo que sea. Simplemente saber un poco la historia de Puerto Rico y podrá ver desde Cejo Maravilla hasta la ejecución de nacionalistas allá en el viejo San Juan durante el periodo de Luis Muñoz Marín, es o no es así, o puede ir siquiera a la masacre de Ponce. La historia está llena de estos actos, o puede ir hasta los compontes españoles, que usted le dé la gana, revise la historia y despierta durmiente. Así que este es un mundo violento y tenemos que estar preparados para los cambios y las situaciones que podamos enfrentar en un momento dado. Despierta durmiente. Gracias por estar en esta edición especial aquí en la calle, básicamente. Oye, y esto está en el rincón más lejano de este centro comercial, y cuánto pájaro pasa por aquí, cuánta gente viene. Cuando no hay nadie aquí, esto está vacío. Pero bueno, nos ha tocado la visita de todo el que quiere saber qué rayo hago yo aquí parado. No sé a quién le importa. A ustedes que me escuchan, fuera de esto, pues acá como diría yo, mi catarsis de temas y de situaciones. Así que vean el video completo, compártanlo con gente que quieran ver más allá lo aparente, analicen estos asuntos, sigan buscando. Ustedes son, como he dicho yo tantísimas veces, ¿no?, buscadores, gente que está buscando, obviamente, respuestas a preguntas que muchas veces se ignoran, ¿ok? Así que exploren el mundo, aquí hay infinidad de posibilidades. Lo espero el viernes, estaremos el viernes a las 8 de la noche en nuestro programa La Otra Realidad. Estará conmigo, como siempre, vía telefónica el ingeniero Orlando Plá y este que te habla, Andrew Álvarez. Gracias por el apoyo siempre. Y te lo digo una vez más, sayonara, cuídense, pendiente de lo que hay por ahí, ¿ok? Se me cuida mucho. Un abrazo a todos.